Buenos días, antes de hacer un poquito las declaraciones a la prensa para que los peques no se impacienten, vamos a hacer la entrega de diplomas y por parte de la Delegación de Educación también, que hice durante el curso escolar, para proteger a los menores en las redes, en el Protégete, para ponerlo en la webcam, para taparlo, ¿vale? Le vamos a dar las dos cosas, como ya el inicio y final de este curso de relacionado con las nuevas tecnologías. Vamos a irlos llamando uno a uno y después ya hacemos las declaraciones, ¿vale? Manuel Soriano. A ver, Manuel, eres tocayo mío. Venga, Manuel. Claro, es que si no lo conoces desde la foto y está papá allí para hacerte la foto. ¿Es para taparla o para tirar? Mira, mira, el salido con Vanessa. Así. Ya me siento. Ahora ya está todo. ¿Toma, Arianna? Espera, Alejandra Tamarreño. Alejandra. Toma, Alejandra. Gracias.
No, me refiero a que los perros que... Ya los otros perros con el grito. Álvaro, ¿dónde está Álvaro? Álvaro, así. Bueno, les damos a todos un aplauso fuerte. Manifestar la satisfacción con este programa, porque realmente tanto los niños ahora como los padres pues trasladaban lo contentos que han ido a diario por todo lo que iban aprendiendo. Y además, como le decía yo al presidente de la fundación, se ha generado una sensibilización también pues con los lugares de Ciudad Rodrigo, el patrimonio. Es decir, yo creo que los chicos no solo han adquirido un conocimiento tecnológico, que es cierto, sino también aprenden un poco más a querer a su ciudad, que es de lo que se trata, de querer a Ciudad Rodrigo. Pues por parte de la fundación, muy contentos también, porque la acogida por parte de todos los chiquillos ha sido muy buena. Ya se hizo otra vez otro año y también pasó lo mismo. Quedó la gente muy contenta, hemos recibido impresiones de todos, de los padres, los propios chiquillos, agradeciendo cómo ha sido el curso. Se han divertido mucho, han tenido la oportunidad de conocer y nuevos elementos informáticos, aplicaciones informáticas nuevas. Todas ellas también se hacían de una manera lúdica y a la vez intentando que con ello aprendieran un poquito y se involucraran algo más con lo que son los lugares de Ciudad Rodrigo y su comarca, aprendieran y conocieran más el patrimonio y a la vez todo esto lo llevaran a las nuevas tecnologías. Por parte de la profesora se elaboró un curso que quiero agradecer aquí públicamente, porque elaboró un curso muy bueno, ha tenido un trabajo buenísimo y creo que lo ha conseguido con todas las opiniones que hemos tenido tanto de los padres como de los chicos. En definitiva, creemos que es un curso que se va a poder hacer más años y creemos que va a ser muy bueno poderlo seguir realizando con la colaboración, evidentemente, tanto del Ayuntamiento y con el esfuerzo por parte de la Fundación. Bueno, pues nada, dar las gracias a todos los participantes, a todas las familias que han confiado en este programa. Como ha dicho el señor alcalde y el presidente de la Fundación Manuel, al igual que la profesora, ha trabajado unos contenidos lúdicos de Ciudad Rodrigo, pero a la vez didácticos, siempre pues reiterando pues las posibilidades, los usos que se le puedan dar luego a lo largo de del curso escolar o para su uso propio de ocio, pues siempre trabajando diferentes objetivos que a la vez pues sean de forma lúdica. Y dar las gracias, pues como digo, pues tanto a la Fundación por confiar en nosotras, en la Delegación de Juventud e Infancia, para hacerlo de forma conjunta, a todas las familias que han participado, a la profe del curso, que lo ha hecho fenomenal y las familias están muy contentas. Y nada más, simplemente decir que el año que viene esperamos traer nuevos cursos, nuevas herramientas, nuevas actividades, y nada, os esperamos el año que viene. Yo por mi parte, pues tanto como Juventud como Nuevas Tecnologías, estamos muy contentos de que se realicen estos cursos desde pequeñitos y que vayan cogiendo estas herramientas para no solo para aprender, sino para a lo largo de su vida. Y gracias a la Fundación y a la profesora, es reiterarme, pero no puedo decir otras palabras,
por animar a todas estas familias y ayudar a todos estos niños para que hagan un uso correcto de las tecnologías y a las familias por confiar en nosotros.